Y el equipo de Catia TV continúa en este dispositivo Semana Santa y nos hemos trasladado hasta el Teatro Municipal para ver cómo se está llevando esta agenda cultural caraqueña en esta ocasión en la edición 2019 del Festival Internacional de Teatro. Disfrutemos. La asistencia al público caraqueño a esta edición 2019 del festival. Bastante masiva, ha habido una recepción bien de bastante gente. El público, ¿cómo lo has visto? No solo han venido de Caracas, ¿no? Tengo entendido de que otras zonas adyacentes. Sí, bastante, gente del interior, incluso invitados especiales, bastante. Bueno, hasta el domingo 21 están todos invitados. ¿La importancia de este tipo de festivales para llevar cultura a todos sin exclusión? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es, uno, la participación de todos en un evento que no solamente tiene que ver con arte, sino también en sensibilizar a la población con respecto a las personas con discapacidad y las capacidades que tienen, ¿okay? En cualquier tipo de actividad, sea cultural, deportiva, entre otras. A ver, Paola, ¿de qué parroquia caraqueña vienes a disfrutar de esta edición 2019? De San José. Y bueno, nada, muy emocionada porque obviamente estos festivales siempre nutren la cultura venezolana y bueno, chévere, disfrutar de la función. Bueno, aquí compartiendo con la familia, ¿verdad? Apoyando lo que es la cultura venezolana, en este caso el Festival Internacional de Teatro, que es una propuesta de muestra escénica del talento venezolano e internacional.